Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En esta esperanza nos refugiamos todos los días, en este espacio, reavivados por su palabra, buscando un encuentro personal con el Señor y con su palabra. Y lo hacemos de manera consecutiva, capítulo tras capítulo, hasta completar todas las Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 21 del libro de Ezequiel. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, ayúdanos y asístanos con tu Espíritu al meditar en tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos detenemos en el capítulo 21 del libro de Ezequiel. En este capítulo se nos habla de la espada justiciera. Esta expresión es muy utilizada por el profeta Ezequiel, tanto que en este capítulo se la menciona 15 veces y 89 veces en todo el libro. Veamos de qué se trata. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvele la espalda a Jerusalén, clama contra sus santuarios, profetiza contra la tierra de Israel, anúnciale que así dice el Señor: me declaro contra ti, desenvainaré mi espada y mataré a justos y malvados por igual. Puesto que he de extirpar de ti tanto al justo como al malvado, mi espada saldrá contra todo el mundo, desde el norte hasta el sur. Así todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado la espada y no volveré a envainarla. Una manera de decir, esa espada es símbolo de una justicia que se ha de aplicar en todo el mundo, a todos por igual. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, con el corazón quebrantado y en presencia de todo el mundo, llora con amargura. Y cuando te pregunten por qué lloras, diles que es por la noticia de lo que va a suceder. Esta noticia hará que todos los corazones desfallezcan, que se dejen caer todos los brazos, que tiemblen todas las rodillas. Ya está por llegar. Ya es una realidad. Yo, el Señor, lo afirmo. El llanto del profeta debía transmitir al pueblo la intervención y el juicio que se avecinaba, como para crear cierta preocupación, impactar y producir cambios. Versículo 8. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza y proclama que así dice el Señor. Y entonces comienza en lo que sería la segunda sección de este capítulo, algo así como la canción de la espada. La espada afilada y bruñida, bruñida para fulgurar y afilada para masacrar. La bruñieron y la afilaron para ponerla en manos del asesino. Grita y gime, hijo de hombre, que la espada se perfila contra mi pueblo y contra todos los jefes de Israel. Han sido arrojados contra ella lo mismo que mi pueblo. Por eso, date golpes de pecho. El Señor omnipotente afirma. Versículo 14. Hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Es una profecía que Dios está transmitiendo. Que hiera la espada, que vuelva a herir. Es la espada de la muerte que a todos mantiene amenazados, para que el corazón desfallezca, para que aumente el número de víctimas. Yo he colocado en las puertas la espada asesina. Es la espada bruñida para centellear, afilada para matar. Muévete a diestra y a siniestra, hiere por todas partes. Exhibe tu filo, espada asesina. También yo batiré palmas, aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo he dicho. Es la canción de la espada. Una espada brillante,
pero una espada filosa. Una espada lista para cumplir el propósito por el cual existe. Dañar, lastimar, matar. Es decir, símbolo de justicia. Símbolo de terminar con el mal y con el pecado para siempre. En el versículo 18 comienza la tercera sección de este capítulo. La espada contra el reino de Judá. El juicio contra el reino de Judá. El Señor me dirigió palabra, hijo de hombre, traza dos caminos para que llegue por ellos la espada del rey de Babilonia. Esos dos caminos partirán del mismo país y a la entrada de cada uno de ellos colocarás una señal que indique a qué ciudad conduce. Traza un camino para que la espada llegue contra Rabá de los amonitas, contra Jerusalén. 21. El rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta los augurios, sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos y examina el hígado de un animal. Con su mano derecha ha marcado el destino de Jerusalén, prepara arietes para derribar las puertas, levanta terraplenes, edifica torres. 23. Por las alianzas ya hechas, los habitantes de Jerusalén creerán que se trata de una falsa profecía, pero aquel rey les recordará la iniquidad por la que serán capturados. Y ese rey de Babilonia, echando mano incluso de sus dioses, de sus ídolos, avanza en su intento de conquista porque el juicio llegaría. Claro, ningún enemigo puede dañar al Hijo de Dios a menos que Dios se lo permita. Y hay momentos en que Dios permite, después de reiterados intentos para llamarnos la atención y para transformarnos a un camino nuevo y diferente. Versículo 25. Y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado. La hora de tu castigo es inminente, así dice el Señor omnipotente. Quitaré el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruinas, ruinas, todo quedará en ruinas. Versículo 28. Y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor omnipotente acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada está desenvainada para la masacre, pulida para devorar, para centellear como relámpago. Sí, su día ha llegado. La hora de castigo es eminente. Espada, vuelve a tu vaina, allí a tu tierra de origen donde fuiste forjada. Allí te juzgaré. Versículo 31. Sobre ti derramaré mi ira, sobre ti soplaré el fuego de mi furor. Te entregaré en manos de gente sanguinaria y destructora. Serás pasto para el fuego. Salpicaré con tu sangre todo el país y borraré tu memoria de la faz de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Ese Dios que siempre extiende sus brazos, llenos de amor. Esos brazos que Jesús sostuvo allí clavados en una cruz. Ese mismo Dios, un día, en su brazo, extendida está su espada, símbolo y realidad de una justicia aplicada justamente. Porque así como en el pasado el Señor intervino para hacer justicia, también lo hará en el futuro, también en el presente. A veces el Señor aplica la justicia diariamente, pero la total y la definitiva el Señor la aplicará en su regreso. Dice la Biblia, a través del apóstol San Pablo, que las Escrituras son como una espada de doble filo. Sí, sí, la Escritura, la Biblia, es como una espada de doble filo. El primer filo es para salvar. Pero quien no acepta el filo salvador de la espada de la Biblia se enfrenta al segundo filo para cortar, para hacer justicia. Dios no quiere usar el filo de cortarnos, quiere usar el filo para salvarnos.
Entonces, ¿por qué no permitirle a Dios que haga en nuestra vida la obra que tiene que ser hecha para ser salvos? Permitámoslo. Digámosle eso a Dios ahora. Señor, usa la espada de tu palabra y corta en nuestra vida todo lo que tiene que ser cortado para que seamos salvos. Que de esa manera podamos prepararnos para enfrentarnos al juicio final y definitivo. Y por tu gracia, ser aptos para compartir contigo la eternidad. Vive en nosotros y en el corazón de cada uno de nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía permanente. Nos encontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.